Bueno, un saludo muy especial para todos los youtuberos, para todos mis estudiantes, para todas las personas que de alguna forma me han apoyado en este proyecto del canal. Estamos completando ya 1.078 suscriptores. Creo que es una buena cifra para alguien que prácticamente apenas comienza. Espero me sigan apoyando. Recuerden dar dedito arriba, suscribirse y seguir viendo mis tutoriales. El tema de hoy corresponde entonces al quinto episodio del curso básico de Excel y es cómo asignar nombres a un rango de celda. Comenzamos. ¿Cómo asignar nombres a un rango de celda? Bueno, para ello traigo esta pequeña tablita a manera de ejemplo para poderles explicar el tema. Asignar nombres a un rango nos facilita mucho el trabajo en Excel, sobre todo cuando estamos realizando operaciones con muchas tablas. Aquí tengo la tabla de nombres, tabla correspondiente al mes de enero. Vamos a imaginar que estos son unas entradas o unos datos que corresponden a enero y unos datos que corresponden a febrero. Vamos a mirar primero cómo se le asigna el nombre a un rango. Lo primero es recordar, como lo vimos por allá en el episodio 2, que cuando yo selecciono varias celdas, lo que estoy realizando es un rango. Recuerden, si yo selecciono, puede ser en forma horizontal, un grupo de celdas. Si yo selecciono un grupo de celdas, eso se le llama rango. Y el rango lo puedo crear con diferentes celdas, las que yo quiera. Voy a seleccionar, por ejemplo, este rango que es desde enero hasta el número 6, o sea, desde la celda L2 hasta la celda L7. Yo podría seleccionar este rango y darle un nombre. Ese nombre podría ser el mismo de enero. ¿Qué debo tener cuidado? Como lo que yo estoy haciendo es poniéndole nombre a las celdas para poder procesar alguna información, no debo coger los títulos. En este caso voy a coger los datos, solamente los datos que corresponden a enero. Miren, solamente los datos. A este rango de celda, este rango que estoy seleccionando desde L3 hasta L7, le voy a dar un nombre. ¿Dónde se lo voy a dar? En esta casilla que se llama cuadro de nombre. El procedimiento entonces es muy sencillo. Vuelvo y lo hago. Selecciono el rango con los datos. Doy clic en el cuadro de nombre, escribo el nombre que le voy a dar a ese rango, que en este caso lo voy a llamar enero. Y sin salirme de esta casilla, miren que el cursor está titilando ahí, voy a presionar la tecla Enter. Este rango ya quedó con ese nombre. Vamos a ensayar, voy a dar clic sobre una celda independiente, miren que aquí me cambia. Si me paro en esta, me dice que esta es la K7, esta es la K2. Este es L3, este es L4. Ahora quiero que me muestre cómo voy a seleccionar este rango que acabo de darle nombre y él automáticamente me dice que ese rango se llama enero. Voy a hacer lo mismo con el rango de febrero. Entonces selecciono febrero, me vengo al cuadro de nombre y este lo voy a llamar febrero. Doy Enter. Y ya este se llama de esa forma. Ya este rango quedó adoptando ese nombre. Puedo hacer lo mismo con nombres, puedo hacer lo mismo con cualquier rango de celda que yo considere importante para trabajar. ¿Qué me facilita? Que al momento de yo hacer una operación, puedo nombrar simplemente esos rangos. Por ejemplo, yo voy a dar clic aquí, voy a darle igual para ingresar una fórmula. Y voy a ingresar la fórmula suma, que ya la hemos venido mencionando. Abro paréntesis para ingresar qué es lo que quiero sumar. Voy a decirle, súmeme. Entonces voy a escribir acá, enero, vamos a decirle más, febrero. Voy a dar enter. Y él, como estoy ubicado en esta celda, me sumó la primera. Voy a hacer autollenado. Recuerden que el concepto autollenado lo vimos en el episodio 2, que es cuando tengo una celda seleccionada, me ubico en este puntico de la derecha y cuando forme una crucecita de color negro,
arrastro hacia abajo para que todas las celdas tengan la misma información, es decir, la misma orden. Entonces miren, la orden que le di está aquí en la barra de fórmula, dice suma enero más febrero. Si yo me paro en la celda que está un poco más abajo, me va a dar la misma información, va a dar la misma y la misma. Y fíjense que las sumas están dando de forma correcta. Entonces es una forma de simplificar el trabajo. Que hay que tener cuidado con los cuadros de nombre. La idea es que cuando se ponga nombres a un rango, no se utilicen ni tildes, ni se diferencie mucho entre mayúsculas y minúsculas. Yo, por ejemplo, si ustedes notaron, en el rango de enero lo inicié con E mayúscula, sin embargo en febrero lo hice con E minúscula. Si al momento de yo escribir la fórmula modifico la palabra, vamos a ensayarlo. Si yo, por ejemplo, hago una modificación, voy a escribir febrero, voy a equivocarme a propósito diciendo que febrero tiene una tilde. Voy a escribir a propósito febrero con tilde. Febrero más enero. A ver, me faltó aquí suma. Vamos a ver si... Fíjense que me está arrojando error. No reconoce, me saca este símbolo de error porque no reconoció. Miren, incluso aparece en gris. Me toma en azul la palabra enero, porque esa sí la reconoció, pero esta no, no la asume, no la reconoce. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de escribir los cuadros de nombre, porque si luego no nos acordamos exactamente cómo lo escribimos, incluso hasta con las mayúsculas y minúsculas, habría que tener cuidado a la hora de asignarle nombre a un rango. ¿Qué otra utilidad tiene buscar? En este caso pues estamos ubicados en la tabla que lleva los nombres, pero imaginemos que estemos en una hoja de cálculo que tiene miles y miles de filas y no sabemos dónde ubicar un rango que creamos hace días que se llamaba enero. Entonces una forma de ubicarlo rápidamente es dar clic aquí, escribimos enero, damos enter y él automáticamente, miren cómo me lo seleccionó. Voy a hacer lo mismo con febrero, voy a dar acá febrero, doy enter y vuelve y me lo ubica. Entonces darle nombres a un rango nos facilita los trabajos a nivel de procesamiento con los datos, pero también nos facilita la búsqueda cuando necesitamos hallar ese rango o ese lugar donde creamos alguna donde tenemos alguna información. Bueno, esto sería entonces todo con respecto a los nombres de los rangos, cómo asignarlos y cómo hacer búsquedas desde la hoja de cálculo. Y recuerda, si hay temas que se mencionaron acá y quieres saber, profundizar un poco más sobre ellos, puedes hacer el curso completo iniciando desde el tutorial con el episodio número 1. Bueno, entonces es todo por ahora. Dedito arriba, suscríbete y te espero en el siguiente tutorial.